Hola, muy buenas gente, bienvenidos a Carlos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Ghost Recon Wildlands. Bueno, pues aquí volvemos a Wildlands, a Ghost Recon Wildlands. Hola Maite, ¿qué tal estás? ¿Preparada para matar Hola, unos cuantos malos? por supuesto, siempre. Vale, y es que en el vídeo anterior nos dimos cuenta, Maite y yo, que estábamos en una zona que no nos correspondía por dificultad. Y por eso nos costaba tanto matar a los malos. Así que nos hemos vuelto a esta zona, que es la de Itaqua, para intentar hacer las misiones de la Yuri y el Polito. Que así, que son ya más acordes a nuestro nivel. Entonces, tenemos el rescate de Amaru, que ya lo tenemos completado, que es el que hicimos en el primer vídeo, si os acordáis. Si no, bueno, yo siempre dejo marcas para que veáis vídeos y esas cosas. Y nos tocaría hacer la del renacer de la rebelión. El movimiento Que rebelde de está Pacta como súper Maria está a lejos. punto de fracasar. Si le ayudamos a cambiar las tornas, puede que nos apoye en el futuro. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es, mientras vamos a esa misión, lo que encontremos por el camino, pues lo vamos viendo, ¿no? Vale, Yo creo perfecto. que es mejor. Entonces tenemos que ir... Vale, ¿qué cogemos? ¿Las motos otra vez? Sí, ¿no? Sí, Madre oye, ¿qué mía. es esto? ¿Esta caja de aquí qué es? Armamento, ostras. Espero que tenga el Bueno, yo ahora depósito mismo lleno. armamento no quiero. Venga, vamos a coger las... ¿Dónde vas? Escucha. Me ha salido como si se hubiera ralentizado un momento la pantalla, ¿sabes? Ah, Y vale, vamos. cogí un poco de lag. Dron listo. Vale. Dron en el aire. Hemos visto en el camino una casa de un sicario antes de llegar a nuestra misión y vamos a ver si nos podemos cargar al sicario o qué. No sé qué hay que hacer. Ya están todos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Lo malo es que estamos como mal situados. Ya, es que estamos Hay que muy abajo. subir la calle, pero bueno. ¿Qué pasa? Que me atropellan. Cuidado, cuidado que lo atropella. Voy a ver si no puedo subir esto del todo. A lo mejor desde arriba. Yo no te veo. Ah, vale. Sí, estoy como subiendo la montaña. Te veo, te veo, te veo. Yo voy para el lateral, ¿vale? Vale, sí, que igual no veo nada desde aquí, ¿eh? Porque hay muchos árboles. Creo que uno viene para acá. De hecho, no se ve nada. Bien. Es que hay como un mogollón de árboles. Voy a ver si puedo. Oh, ¿qué ha pasado? Enemigo Te lo has cargado, abatido. vale. He matado yo uno. Vale. Pero el resto no los veo. Es que hay como muchos árboles. Vente para acá, yo estoy en la puerta, ¿eh? La mierda de idea. Sí, estoy de otra forma. Ay, porras. No. Siempre me equivoco de botón. Vale, a este hay que detenerle, creo. Quédate quieto. Vale. Me lo llevo, para que no nos ataquen. Mátalos a los otros. Están dentro de la... Vale, Puedo interrogad. irme de aquí con tus respuestas o con tus orejas. Tú decides. Calma, calma, hablaré. Vale. ¿Qué ha pasado? Que le he matado. No sé qué he hecho. ¿Te has matado tú? O, bueno, le he noqueado por lo menos. Y otro malo liquidado. Vale. He matado a los dos que están aquí. Vale, genial. Pues nada, hay que investigar ya la casa. Y Y aquí aquí tenemos está mogollón de... El el documento, ¿no? portátil. Vale. A lo mejor te funciona si lo hago yo. A ver, Aldo. Este documento habla de un capitán Gasolina de la unidad vacía. que manda prisioneros a Yuri y a Polito para interrogarlos. Vale, voy Seguro a que abrir. sabe dónde están. Pero ahora Vale. está en un campamento. Vale, aquí hay munición. Abajo. Vale. Voy arriba. ¿Arriba había algo más interesante? Creo que no. Vale. Por aquí nada, por aquí Ups. nada. Nada, ¿no? No. Uy.
Vale. Vale, genial. Vale, si el portátil me salía como que lo has cogido. Vale, entonces lo que hemos cogido, hemos desbloqueado otra misión. Que es la número, o sea, estábamos haciendo la 2 y es la quinta. O sea, esto lo que hace es desbloquear misiones, ¿no? Los documentos estos. Por lo que parece, vale. Pues vamos a volver a la misión que teníamos antes, que era esta, ¿no? El sí. Placer de la rebelión, ¿no? Ah, ya está marcada tú. Unirse. Vale. ¿Dónde estás? Para aquí. Vale, y de camino hay otra información importante de esa. Vale. Vale, pues vamos yendo. Vale. ¿Cogemos este coche ya? Está por aquí cerca. No sé si lo marcamos. Ah, ¿los marcas directamente? Es que a lo mejor no te creas. Sí, bueno, sí. Pero... No sé, ¿eh? Digo, como está de camino prácticamente. Sí, pero fíjate el camino de la carretera. Que es como chungo, ¿sabes? Que a lo mejor nos sale más rentable ir directamente a este y luego a la vuelta. Vale. ¿No? Sí. ¿Cómo lo ves? O sea, a lo mejor yo iría a... Hay como una interrogación al ladito. Iría a esa interrogación y a coger los puntos de habilidad que están al lado. Antes que ir... Vale. Desviarnos tanto, ¿no? Vale. Eso. Ahí. Sí. Vale. Ah, vale, te habías metido el coche y todo. Vámonos. Vale. Por aquí. Si quieres algún día conducir tú, dímelo, ¿eh? Sí. sí, pero no. Yo el helicóptero. Vale. Cuando tengamos helicóptero, ¿no? Vale, es este el poblado, ¿no? Sí, ahí hay... Aquí hay gentuza. Pero voy a aparcar un poquito mejor. Ahí. Vale. Voy a tumbar. Lanza el dron. Veo un segundo objetivo. Aquí hay dos, aquí al lado. Llevamos 5. Aquí hay otro. Vale, yo creo que ya están todos. Vale, el tema es matar a los que están solos. Uno. Otro. Granja Méndez se llama el sitio. Si puedo matar a ese antes de que vea el cadáver. Puedes venir. Vale, estás tú. Jope. Nada. ¿Se han puesto una alarma? Sí, ¿no? Sí. Bien hecho. Lo que pasa es que ahora no nos están buscando, ¿no? No, nos están buscando. Nos han entrado. Porque me sale este señor como... Sí, que te sale como con otro... Sí. Muerto. Oye, ese coche que tiene arriba la metralleta no lo vamos a llevar. Vale. Puede ser bastante bien. Vale, solo queda uno. Vale, muerto. ¿Me han dado un punto de habilidad? Por matar a este señor. ¿Dónde está el señor? ¿Muerto? Aquí. Vale. Genial. 100 además, ostras. Vale, yo creo que en la casa tiene que haber más, ¿eh? Mira a ver si te puedes subir en la parte de arriba. Sí, seguramente. Sí, me sale artillero. Mira. ¡Oh! Espera, pero vamos a mirar las casas, ¿no? Ah, vale. Pues si tienen cosas. Tenía mucha garra. Sí. Te he visto.
A ver, aquí no hay nada. Mira yo esto de aquí. Vale. Una puta tela. No. Ahí sale munición, un poquito más adelante, y suministros. Vale, aquí hay suministros. Bueno. Y suministros. Genial. Hacemos esto. Vale, aquí me sale como una información. Investigar. Me da tres opciones: localizar asaltos de suministros, localizar cajas de equipamiento o localizar operaciones rebeldes. ¿Qué opinas? Pues no lo sé, porque como no sepa qué es cada cosa. A ver, antes le da. Uy, va, el perro. Nah, no. Tonto. Yo diría localizar operaciones rebeldes, ¿no? Pues no lo sé. Como no sé qué. Sí, pero dale lo que quieras. Sí, venga. Encontrada una estación de radio de SB, a por ella. Vale. Bueno, a por ella, dice la señora. A por ella, danos un rato. Operaciones rebeldes, tutorial. Los rebeldes son aliados, las operaciones rebeldes desbloquean habilidades de apoyo. Ah, bueno, pues entonces a lo mejor habría que hacerlo. Vale. Localiza operaciones rebeldes para poder en el... llamar a la gente, ¿no? Claro. Vale, ¿por ahí has visto algo interesante? No, hay un incendio. Ah. ¿No lo has provocado tú el incendio? No, te prometo que no. No, por aquí no hay nada. Estas dos casas que he visto no hay nada. Vale, yo estoy cogiendo aquí. ¿Dónde está? Ah, arriba. Sí, sí, cuando te acercas en el mapa más o menos... Te sale, sí. Vale. Vale, pues entonces esta zona hecha. Pues a ver, ¿y cuál es la esta rebelde? Uf, está lejitos, ¿eh? A ver. Puntos de habilidad. Lo de Pantoja, ¿no? Ya. Sí. Nada, seguimos con nuestra misión, ¿no? Sí. Vale. Lo que sale aquí es que no sé si podemos ir en el coche a través, el campo a través. Si vas de frente nos sale como un punto de habilidad. Sí. Sí, vale. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Voy a ver si me puedo subir en la torreta. Ostras. Vale. Cuidado con las vacas, cuidado con las vacas. Ay, 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 ay. Vale, vale. Madre mía. Los sicarios la van a echar de menos. No, escalar, ¿no? ¿Por qué me sale escalar? Quiero cogerla. A esto lo llaman una medalla. Parece sacada de una caja de cereales o de las fuerzas aéreas. Y... A ver. Investigamos qué hay por aquí. ¿Te atreverías a coger el helicóptero? Pues claro. Vale, tengo un documento. A ver. Pero ¿y estos tres que vienen con nosotros? No, no sé, ¿no? ¿Sí? Tienen un puntito ahí en la cabeza. Ah, porque son como de... Son rebeldes de la zona, que van en contra del cártel de Santa Blanca. Entonces, se supone que luego hay una habilidad que puedes usarlos a ellos. O sea, por ejemplo, ahora si vienen a atacarnos, ellos nos defienden. Vale. Son de los buenos. Pero no nos siguen ni nada. O sea, ellos se quedan aquí. El documento este. Vale. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Qué hacemos? ¿Cogemos la camioneta esa? Claro, es que... La has aparcado un poco mal. Ya, no pasa nada. O cogemos el helicóptero, lo que tú digas. Como quieras, ¿eh? Vamos, si quieres vamos en helicóptero. Si... Venga, vamos en helicóptero. Vamos, vamos. Pero yo no conduzco, ¿eh? Que el helicóptero es chungo. No, lo llevo yo. Vale. Ahí yo voy despacio, pero segura. Vale. Tenemos que ir aquí, ¿no? Hemos dicho. Misión de la historia. Espérate, ¿tú? ¿Es esa? El movimiento rebelde. Sí, claro, se está moviendo y no sé por qué. Claro, es que si es como un coche. Ah, vale, le veo.
¿Y qué, hay que dispararlo o qué? Detened al convoy, sí, pues mira, desde aquí a lo mejor. A ver. Tú mantente más o menos. Uy, uy, uy. No sé yo, ¿eh? No, no puedo. A ver. Vale, vale, les tengo, les tengo. Voy a... Joder. Sí, sí, sí. No, no. Es que si te mueves yo no puedo disparar. Ya. No, muévete, muévete. No. Pero no te pongas encima porque... Eso es. Ah, no puedo. Tienes que ponerte como de lado a ellos. Pues si te pones de frente yo no puedo dispararles. No tengo ángulo. Vale. Ahí, ahí, ahí. Tú siempre mantente a su izquierda, ¿vale? Vale, se han chocado, se han chocado, se han chocado, perfecto. No sale mucho humo, ¿eh? Oh, pues baja, 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 baja. Baja y nos montamos en un coche. Aparca aquí en medio. Vale, hay que ir por ellos, ¿eh? Buah, ahora no viene ningún coche. Este coche. ¿Conduzco yo y tú disparas? Sí, sí, sí. Oh, que se nos va. Vale, no hemos hecho nada de daño. Bueno, pero se supone que no hay que hacérselo, ¿no? Porque... ¿Por qué se han parado? Ah, que nos estaban esperando, ¿o qué? Se han metido por aquí. Vale, ahí están. Perdón, perdón. Bien, 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 bien. Uno menos. Vale, dispara al de delante. Bien, 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 bien. Ostras, ostras, ostras. Dispara, dispara. Sí, pero hay que darle al conductor. Ah, para que se pare, ostras. ¿No? Yo creo que lo que hay que hacer es pararlo. Pues no sé si... A ver... Cuidado. Difícil. Hombre, no sé si a lo mejor le puedo disparar a la rueda y se para, pero... Ay, ay, ay. Oye, este coche aguanta, ¿eh? Pues aquí es dificilísimo. Intenta darle a las ruedas, no sé. Ahora, ahora, ahora... ¡Hostia puta! ¿Puedes darle? Es que le tengo que dar, pero... ¡Ah! ¡Nos caemos! Esto es muy difícil, ¿eh? ¡Cojones! Nada, nada. ¿Cómo salimos de aquí ahora? Corre, corre. A ver, tutorial. ¿Qué hay que hacer? Enviste el vehículo enemigo. O mata a su conductor. Hay que embestirle, ¿eh? Claro, hay que coger un coche. Claro. Sí. Se nos va, ¿eh? Ay, qué agobio. Sí. Mierda, queremos un coche. Ahí, 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 ahí. Vale, está por la mitad, ¿eh? Sí. Sí, porque intenta disparar las ruedas, pero no... Vale, entonces cogemos un coche cada uno. Porque si es cuestión de investirle. Vale. ¿No? Y hasta que nos carguemos. Sí, hombre, incluso... Un momento, conduzco yo.
Vale, le cojo, le cojo. A ver qué te va, que nos lo cargamos. Bien, 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 bien. Lo bueno es que va dando vueltas, ¿eh? Su recorrido es dar vueltas. Sí, no es como las otras que está, no puede como fallarla a lo mejor, ¿no? Que tienes que... Lo que hay que intentar es no parar en zonas chungas, o sea, con malos cerca. Vale, sí, 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 es. Le hacemos daño, con esto. Pero es que... ¿Estás seguro que hay que romperlo? Sí, ¿no? Hay que detenerlo. Oye, a lo mejor no sé yo si es... Bueno, a lo mejor si lo destroza. ¡Hostia puta! ¡Hostia! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Buah! Vale, tú sigue, sigue, sigue. Ah, os cojo. Que me he caído por un terraplén. Necesito otro coche. Está echando humo su coche. Hijo puta, que me atropella. Fuera del coche. Ahora, no me lo pongas más difícil. A lo mejor lo que podemos hacer es quedarnos en un punto y como él da vueltas... Yo voy a intentar... Sí, yo estoy intentando adelantarle. Sí. A ver si puedo... Sí, pero aquí hay un montón de malos. Disparar al... Espera, 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 que aquí hay demasiados malos ahora. Claro, hay que ser, tiene que ser una zona... libre, despejada. Claro. Lo bueno es que se ha metido como en un poblado, ¿no? No, no. Bueno, sí, es que hay un poblado ahí, pero... ostras, se me cayó todo. ¿Qué estamos liando? ¿En serio? De verdad. Pero bueno. Joe. Yo me choco con todo. Vale, ya. Siempre estáis a la misma distancia, porque nunca llego. Lo que yo quiero es pararme. Y es que intento atajar y al final la lío más. Baja. Claro. Yo soy capaz de coger el suficiente distancia. Que entre que me bajo y todo el rollo. Aquí es donde nos hemos caído antes. Madre mía, el coche me lo es que se nos ha hecho de noche, ¿no? Esto de no poder disparar mientras conduce, ¿no? Ya. A ver si consigo llegar y aunque sea me subo yo en el coche y disparo yo. Sí, pero mejor que traigas un coche que esté vale. Mejor que el mío. Yo tengo uno nuevo. Pero es que no consigo encontraros nunca. Pero yo lo que pasa es que estoy intentando ponerme delante, bajarme y disparar, pero... No te da tiempo. Que le doy a los cristales, tío. Sí, le doy a los cristales, pero no... No los mato. Directamente darle al convoy y ya está. Vale, 800 metros. Ya os alcanzo. ¿Dónde está? Aquí estoy yo.
Vale. Mi coche está a 36. Ostras. Y mi coche va súper lento, no sé por qué. ¡Hala! Voy lentito, pero... ¡Cojones! ¿Hemos? ¿Se ha parado? Pero para... Un poco, pero no, sigue. Vale, va para abajo, va para abajo. Pensé que iba a ir por aquí arriba. ¿Ves cómo teníamos que haber cogido el coche ese de la torreta? Ya. Estoy intentando pegarlo a la carretera. Bueno, ahora los otros nos han visto. Madre mía, mi coche ya no... Vale, el adelanto, el adelanto. Vale, ¿se ha parado? No, no se ha parado. Ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Mira. Que sale fuego de mi coche. ¿Muerto? Sí, sí. Ostras, que está abriendo el convoy. ¿Pero qué hay que hacer? No, no, no. Pues. Marcadlo. Hay que marcarlo. Antes de que explote. Sí, lo estoy marcando, lo estoy marcando. Vale, vale. Vamos. Vale. Venga, que vengan a buscarlo. Si nos lleva hasta la lluvia, cuidado, Maite. Merece la pena. Sí, sí, que yo... Madre mía. Vale, pues vamos a seguir, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, sí. A ver, ahora nos tocaría... Venga, que me atropelle otra vez el coche. Necesito, pero... por favor. Espera, voy. Es que te pones en medio de aquí de los coches. Ya, tío, pero tú lo haces y los paras y se los quitas y yo me paso por el... Dice, me va a doler mañana. A ver, le he vuelto a dar a la misión a la que estábamos haciendo. Sí. Pero es que ahora sale el en otro punto. De Pak Katari está, sí, a punto de fracasar. Si le, sí, ayudamos a cambiar las pues vamos para allá, ¿no? Sí, sí. Vale, cogemos otro coche, ¿no? Este mismo, que se ha parado aquí. Lo siento, amigo, pero necesito este coche. Sal. Vale, pues vamos para allá. Delante tenemos como... Hay un coche con un teniente para interrogar, pero claro, va en un coche también. No sé si vamos a... Ostras, no, no, vamos, vamos a cosas que estén quietas. Vale. Ah, vale, le veo. Bueno, es que está en nuestro camino, ¿eh? Claro, sí, sí, se acaba por la misma carretera que nosotros. Pues si quieres, hombre, para el coche, yo qué sé. Hala, ya está. ¿Se ha parado? Ahora sí, ahora sí. Ah, no, no se para. Pero bueno. Digo yo. ¿En serio? Vale, ya. ¿Cómo? Vale, vale, vale. Dispárale, dispárale. Te cambias con el triángulo. Sí, sí, pero que no tengo balas en el otro. Ah, ah. Y con el doble triángulo te sale la pistola. Vamos, señores, apártense. Bueno, 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 aquí tienen una montada.
Bueno, empieza a salir humo. Bueno, tú sigue. Por favor, de verdad. Bueno, lo bueno es que vamos en dirección a la misión. Sí, que está, sí. Es que menuda carretera, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, ya llegamos, así que le dejamos, ¿no? En paz, ¿o qué? Sí. Bueno, las persecuciones no se nos dan muy bien, ¿no? No, no se nos dan nada bien. Pero aquí hay... A la derecha parece que hay como... Joder, tú te tiras en plancha. Yo sí. Vale, esto yo creo que es de... ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? Que me ha atropellado el teniente este. Míralo, está ahí. Bueno. ¡Hala! Y a mí me ha atropellado un coche. Buah, muerto en combate. Pues había salido del coche. ¿Qué hijo de su madre? Vale. A ti te carga, yo creo, la partida antes que a mí, ¿eh? No sé por qué. Qué raro. Sí. Vale, esta misión es que tenemos que activar la radio esa que está ahí y tenemos que como protegerla. ¿Vale? Vale. Aquí hay... Bueno, yo tengo balas. Pero ahí hay... Vale, voy a ver si... Sí, yo también tengo. Y aquí hay suministros. Vale. Vale, pues... ¿Le damos? Sí, vale. Sí, sí, venga. Cuando quieras. Vale, ahora pues eso, a protegerlo. Vale, ya vienen. Por ahí me sale alguien. Vale. Vale, muerto. Vale, hay un coche aquí. Yo estoy disparando y no saqué. Pero bueno. Ah, muerto. Me van a matar. Sí. Ah, me mataron. Vale, yo creo que hay que meterse en las casas. No, porque entonces nos protegemos. No lo sé, porque no. No hay mucha cobertura. Es lo que pasa. Y el problema también es que hay mucho civil por medio. Entonces está intentando no matarles. Y si hacemos una cosa, ¿te pones tú en el coche que viene por aquí y me encargo yo de los que vienen por allí? Me acaba de matar un camión que va a pasar por encima. Sí. Empezamos mal. No puedo parar de morir. Cuidado que viene otro. No se para. Cuidado. Ay, ya está. Vamos. Vale, hacemos eso. ¿Te quedas tú en este lado? Y te cargas de los que vienen por aquí, ¿vale? Y me cargo yo esto, a ver si... Yo qué sé, si nos morimos. Vale, me recupero un poco. Vale. Vale, vuelvo. Vale, mataba uno. Cuidado.
Bien. ¿Cómo vas? ¿De dónde me disparan? Se acabó el espectáculo. Esto debe calentar a los rebeldes. ¿Qué? Que me siguen disparando, tú. Me han matado. Apoyo rebelde. Ostras, pues... Misión completada. Vale. Ostras, estás rodeadísima. Sí, estoy súper mierda. Nah, vamos a matar. Bueno, pero hemos hecho esta misión. Claro. Vamos haciendo misiones muriendo, pero... Bueno, las hacemos. Pero... Huyendo, pero las hacemos. Bien hecho, compadres. Bueno, a ver, tenemos una llamada entrante. A ver. Ahora es cuestión de tiempo que la gente se levante. Vamos a dejar que hable. Nuestra causa. ¡Viva la revolución! Me alegro de haber ayudado. ¿Pero qué tienes sobre Yuri y Polito? Todavía nada. Son buenos cubriendo sus huellas. Pero mi gente está trabajando en eso. Pronto sabremos algo una... más. Por ahora, mis hermanos revolucionarios de Itaqua esperan una señal para ayudarlos. Una llamada y vendrán. Lo tendré en cuenta. Vale, lo has cogido, ¿no? Sí. ¿Te has saltado? No. La tengo que coger yo también. Los documentos los tenemos que coger. Vale, pues... A ver, espérate, que ahora siguen hablando. Que quiero despedir el vídeo. Uno de mis tenientes consiguió escapar de ellos. Huyó a un pueblo llamado Culta. En vez de entregar a mi hombre al cártel, los aldeanos lo escondieron. Eso sí que es tener cojones. Santa Blanca reaccionó arrasando todas las casas y ejecutando a todos los aldeanos. Joder. A mi teniente lo mantienen con vida. Quizá para matarlo de una forma todavía más dolorosa. Entendido. Nos dirigimos a Culta. Vale. Ya se han callado todo el mundo. Ya podemos despedir el vídeo. Bueno, Maite, un placer morir contigo. Sí. Pero bueno, vamos consiguiendo las misiones muriendo. Pero bueno, algo es algo, ¿no? No pasa nada. Así que bueno, pues Maite, nos vemos en un siguiente vídeo. Chicos, lo dicho, nos vemos en un siguiente vídeo. Espero que este os haya gustado. Darle un like si es así. Poner en los comentarios que os ha parecido. No olvidéis suscribiros. Y podéis seguirme en las redes sociales. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Chao, 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 chao.